Hola a todos, chavales, bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Yo soy de Superes15 y en esta nueva ocasión de vídeo vamos a jugar a Inazuma Eleven 1 remasterizado, ¿vale? Y bueno, pues hoy he estado jugando contra el Kirbut en la cadena de Silvia, ¿vale? Y me ha marcado un gol, aquí lo veis, por hacer el tonto, porque he puesto a Willy de portero. Y como nos ha marcado un gol, he tenido una idea, y es meter a Willy de portero y jugar contra Ultra Zeus. El Ultra Zeus, aunque ponga a Willy de portero o a Mark, voy a perder. Así que se me ha ocurrido la maravillosa idea de meterme todos los goles posibles en propia y a ver cuántos goles me puedo meter y cuántos pueden ser el máximo, ¿no? Así que venga, vamos a ir aquí. Están aquí, venga. Vamos a ver, aparte, estaba jugando contra Kiru para subir niveles. Y bueno, sube esto. Ojo, Gus Martín aprende el escáner de defensa. Y aquí aprende Jack Molefai. Es que como lo tengo en inglés, algunas super técnicas no sé cuáles son. Vale, aquí está. Vamos a jugar contra el Ultra Zeus. Bueno, pues tenemos aquí el Ultra Zeus. Vamos a jugar. Llevo ya como 6 o 7 partidos jugados contra el Ultra Zeus y no consigo ni marcar un gol. Es muy complicado, ¿vale? Ahora veréis los jugadores. Bueno, ya habéis visto cómo tengo los jugadores en el nivel. Pero va a ser complicado ganar. Haré vídeos intentando ganar al Ultra Zeus. Ya que tendríamos la alineación. Y bueno, pues lo que toca, ¿no? Voy a meter a Willy de portero. Willy Class de portero. Que lo tendríamos. Next. Vale. Ultra Zeus. Aquí está. Y bueno, pues yo creo que la mejor jugada sería hacer esto. Vale, ya tengo la jugada preparada y he metido a estos jugadores por aquí. Y bueno, Axel. Voy a darle a Axel. Que lo tendríamos. Bajamos para abajo. Y bueno, pues el primero. Primer gol. No, mira, 0 minutos. Hoy sí, vamos a seguir marcando en propia. Y cuando llegue al minuto 5, haré un parón y os pondré hasta el final de la primera parte, ¿vale? ¡Vamos! Si quieres crecer, mejor olvida los problemas. Concéntrate en el objetivo que te espera. Rivales en el campo, pero amigos fuera. El fútbol es la clave para superar barreras. Todo parece negro cuando tienes miedo. La duda te hace caer en el agujero. Siente el cariño que dan los compañeros. Unidos por un fin, nada puede detener. Bueno, pues estamos por el minuto 5 ya. Y venga, va, voy a hacer un parón hasta la media parte, ¿vale? Bueno, pues ya estamos por aquí. Y chicos, fijaros esto. 0-40. Voy perdiendo 0-40, me marco los goles en propia. Y yo creo que puedo llegar a 0.90, inclusive 0.100, porque ahora os explico. Fijaros que he ido bastante bien, marcando 2 goles por minuto. Pero aquí, ¿qué pasa? He perdido el balón y fijaros, he perdido 5 minutos. En estos 5 minutos podría haber marcado 50 goles, o sea, 10 más, o sea, llegar a 50. Fijaros que tengo yo la posesión, ellos han hecho un chute, pero han perdido 0.40. Me estoy marcando yo todos los goles en propio, fijaros, aquí, pum, 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 pum. Yo creo que si sigo así voy a llegar a 90 goles, inclusive a 100. ¡Buah! Claro, ahora sacan ellos, así que voy a tener que perder, voy a perder tiempo, así que bueno, bueno, acompañarme en el minuto 15, os diré cómo vamos, va. Vale, pues chicos, estoy en el minuto 15 de la segunda parte, voy 59, y bueno, he tenido algunos problemitas, pero bueno, pues me estoy metiendo aquí golcillos. Y bueno, pues chicos, espero que os guste el vídeo, voy a seguir aquí dándole duro. Y bueno, pues vamos allá. Bueno, chicos, me voy a dejar hasta el final, espero llegar a 90 goles, venga, va. Buenas, chavales, hemos vuelto. Final de partido, bueno, 0-81. Bueno, igual no es final de partido y me da tiempo a meter el 82, pero bueno. Como os decía, hemos doblado el resultado de la ida, o sea, de la primera parte. Joder, pues ahora quiero ver lo que nos dicen. Bueno, vas a tiempo a meter el 82. En el full time. You lost. Hombre, yo creo que you lost, ¿no? It was amusing. Jajaja, pathetic. What, what? Hemos perdido, no. Bueno, estuvo parejo hasta que empezó. 92 de posesión. Y bueno, pues welcome back. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo de Inazuma Eleven 1 remasterizado. Apoyadlo con un buen like, suscribiros. Yo soy Superes15 y adiós.